Este proyecto es una continuación de varios proyectos entre la Universidad del Litoral y la Municipalidad de Santa Fe, que integra docencia y extensión. Los principales beneficiarios del proyecto son los jóvenes que asisten a las escuelas de trabajo, y nuestra principal tarea es brindar apoyo en el área de matemática y alguna otra área afín para las personas que quieren terminar y continuar las escuelas secundarias o que también pretenden acceder a un estudio superior. Si tenemos un mediano éxito, lo que estaríamos haciendo es mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes, favoreciendo la inclusión social. Yo soy docente, estoy en el grupo de docentes que periódicamente asiste a los centros para orientar a nuestros alumnos de la facultad y, bueno, también para asistir a los jóvenes en el área de matemática, en alguna otra área, a veces inglés, a veces nos animamos un poco a física, depende de la demanda. Soy voluntario del proyecto de extensión de la Facultad de Ingeniería y Química, en conjunto con la Municipalidad, Escuelas de Trabajo. Estudio Ingeniería y Química acá en la FIC, estoy en tercer año. En el proyecto, bueno, yo estoy como voluntario en el apoyo de matemáticas, químicas y física. Hay distintos chicos también para otras asignaturas, pero bueno, a mí me tocó abordar esos temas. Está destinado a los beneficiarios de ciertos barrios que necesitan un apoyo más allá de la escuela. Vengo a estudiar matemática. Hoy estoy estudiando números enteros. Me enteré por un amigo que me dijo que había muchas actividades. La diferencia entre estudiar en un aula acá en la facultad y en el centro de ayuda es que el centro de ayuda es un espacio más apto y cómodo para evacuar dudas, en donde uno se sienta en una mesa, vienen los chicos, compartís unos mates, comida. No es algo tan estricto y con reglas como en la facultad, que uno, bueno, llega a un horario. Los chicos tienen 4 horas en donde pueden venir a cualquiera y preguntar. La mayor diferencia es el cambio, el contexto en el cual se ejerce la docencia. Uno sale del aula y las condiciones cambian totalmente. No hay una estructura de clase, hay alumnos con necesidades distintas, alumnos que por ahí aparecen una vez y uno nunca los vio, no sabe qué necesita. Como docente, desde ya salir de la estructura rígida del ámbito de la universidad. Eso obliga todo el tiempo a reinventarse y eso es enriquecedor. No solo tenemos que ayudar a los jóvenes que asisten a la escuela de trabajo, sino también tenemos que brindar orientación a los alumnos de la facultad que también están haciendo una experiencia sin tener experiencia en docencia anterior. Personalmente lo vi como una ayuda al expresarme y para poder transmitir mi conocimiento, no solo afianzarlos, y además es algo, una gratitud, uno va cultivando un cierto valor humano que no en todos los lugares se puede aprovechar de estos proyectos. Y el aporte de la universidad de este proyecto tiene que ver finalmente con la construcción de una sociedad más igualitaria. Socialmente tienen un gran valor porque no solo ayudan a que los chicos puedan terminar la escuela, sino que también brindan un acceso a la universidad pública y ellos ven que no es algo de otro mundo, que no es complicado y que es apto para todos. Una de las razones por las cuales se buscó interactuar con las escuelas de trabajo era por una cuestión territorial, porque las escuelas de trabajo están emplazadas en los lugares donde las situaciones de vulnerabilidad se aumentan o se ven más seguido, y para aquellas personas con algún grado de problema, tener un centro donde atiendan sus inquietudes y tenerlo cerca es muy importante. Entonces, venir a estos lugares era garantizar el contacto con la gente que más necesitaba o que creemos que más necesita nuestra participación en el proyecto, nuestra actividad de docente. Las escuelas de trabajo brindan centros de apoyo en donde son aptos para aprender, no solo porque tienen aulas preparadas estructuralmente
para que asistan bastante cantidad de chicos, sino que también son edificios nuevos, son edificios construidos entre estos últimos 2 años, entonces uno se puede sentir cómodo a la hora de ir. En un principio, por ejemplo, en Barranquitas dábamos clases en un salón parroquial antes de que se construya el edificio. El acceso que tienen los chicos al ir a la institución, al ir al edificio de apoyo, es más fácil que venir hasta la facultad, que es más parte céntrica, digamos. Tengo hace 2 años. Yo vengo al apoyo más que nada porque me ayuda en el tema de memoria, que yo tengo problemas de memoria. En matemática me ayudó bastante, porque hay una materia que es bastante complicada. Unas veces estudiamos memoria y algunas no. A veces intentamos hacerlo de otra forma. Estamos trabajando en Coronel Dorrego, en Barranquita, en San Lorenzo, en el ciclo de Facundo Subiría, Alto Verde y en Las Flores también. El proyecto, cuando termine este, van a ser alrededor de 4 años de continuidad en este tipo de proyectos de extensión de docencia. Hay un grupo desde los inicios hasta la actualidad que fue cambiando su conformación, pero alrededor de 15 docentes y más 20, 30 voluntarios que se fueron sumando. Entre las actividades que desarrollamos en nuestra tarea como docentes en el proyecto de extensión está el de desarrollar material didáctico y también organizamos talleres lúdicos experimentales de matemática. La satisfacción personal mía, más que nada, es porque los chicos pueden superar temas que le parecían difíciles de abordar o que no tenían un espacio apto para poder aprender. Y bueno, tomándose a uno mismo de ejemplo, eso no tiene precio, digamos. Es muy satisfactorio que te tomen de ejemplo cuando uno también es alumno y le pregunten cosas.